Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. Ay, ¿qué? ¿Me tienes envidia? Envidia de ti, si tú lo que das es pena con esa panza. Ay, mi amor, tú estás celosa porque yo estoy prosperando. Mira a mi bebé. Por favor, si andas con esa bola pegada ahí todo el tiempo. Ay, no. Mira, hay que ver que tú eres demasiado envidiosa. Yo no te envidio para nada. Seguramente lo que consigues es por pura caridad y lástima. Pues por lo menos mi bebé y yo conseguimos por pura lástima. ¿Y tú por qué consigues? Por nada. No consigues nada. Bueno, pronto voy a tener mis clientes. Ya veremos. Cuando venga el próximo cliente y me vea esta barriguita. Ay, por cierto, ahí llegó uno. Hola, mi amor. ¿Cómo está, mi vida? Bien. Bueno, qué más preciosa, porque con esa barriguita... Ay, gracias. Sabes que me encanta. Miri, cuéntame, ¿cuánto estás cobrando? Lo mismo de siempre, 25. ¿25? Uh-huh. Bueno, como tú me encantas tanto, te voy a dar 30. Mira, pero yo también sé muchas maniobras y te puedo hacer una buena oferta. No, tranquila. ¿Por qué mejor no te dejas crecer más la barriguita, así como tu amiga? A ver si así tienes más clientes. Pero yo sé que puedo hacer las cosas muy bien y sé que puedo darle un buen servicio. Quizás para la próxima, sí, me interesa más ella. Sí. Pero no entiendo, ella tiene esa barriga ahí. Exactamente por eso. Por eso es que me encanta más. Bueno, pero ¿por qué no aprovecha también conmigo? Mira, ya te lo dije, sí. Mejor para la próxima, mejor déjate crecer más la barriguita y ya veremos qué pasa. Para la próxima, lo siento. ¿Nos vamos? Vamos. ¡Chao! Uy, de verdad que no sé qué le ven a esa panzona. Pero pronto yo voy a tener mis clientes. Yo voy a seguir esperando. Seguro hay algo para mí. Mi amor, de verdad que me encantó todo. Ay, qué bueno que te gusta. A mí siempre me gusta complacerte. Tú nunca me decepcionas, de verdad. Y mucho menos con tu barriguita. Mira, amor, pero que sea rápido porque... sabes que soy una persona importante y no puedo dejar que me vean así. Ay, no, cuidado, pues. No, no, nada de eso. Pero es que quería comentarte. Sabes que me preocupa mucho lo de tu barriga. Y es que yo estoy contigo sobre todo por eso. Porque me encanta tu barriguita y... cuando el bebé ya no esté, disculpa que te lo diga así, ¿qué va a suceder? Mi amor, no va a suceder nada porque después que nazca yo igual voy a estar hermosa para ti. Sí, está bien lo que dices, pero yo estoy contigo por tu barriguita, Naye. Pero mira, todavía no va a nacer, ¿sí? Todavía falta un tiempo y entonces puedes venir todos los días cuando tú quieras. Bueno, perfecto. ¿Y sabes qué? No te va a pagar 25, te va a pagar 50, el doble. Ay, por eso es que me gusta complacerte cuando me visitas. Mira, yo sé que realmente te gusta mi barriguita, entonces cuando nazca el bebé yo voy a buscar la forma de salir otra vez embarazada y si no sale otra vez la barriguita. Perfecto, por eso es que me encantas. Y bueno, ¿por qué mejor no te dejo donde te recogí? Ya tengo una reunión importante. Ok, vamos entonces. Ay, Alicia, me fue espectacular, de verdad. Ay, estoy contenta que hoy me ha ido demasiado bien. Demasiado bien. Yo me imagino que aburriste a ese cliente con esa barriga tuya. Tan aburrido que quedó que me dijo que iba a venir mañana. Ay, mira, ¿sabes qué? A mí me acaba de dejar un cliente aquí y me dijo... que bueno, que le gustó tanto mi servicio que va a venir todos los días. Es que yo me imagino, porque tú estás arregladita como te dejé. Mentirosa. Claro que no, yo no estoy diciendo mentiras. Ay, yo no sé qué te ven con esa barriga ahí. Ay, tú sigues envidiándome, hermano. Es que yo no sé qué te ven, de verdad. Pues mi pancita, eso es lo que me ven. Y tú estás ahí toda envidiosa, deberías seguir mis pasos para que tengas dinero. Sí, bueno, como te venía diciendo. Bueno, pero te voy a colgar porque, mira, aquí no sabes quién estoy viendo. Estoy viendo a Naye. Bueno, te llamo luego. Ay, por favor, si eso no te va a durar mucho. Uy, mi amor, Naye, esa pancita. Ay, eso es lo que me encanta de ti. ¿Ves? Mira, yo también estoy dando de mis servicios.
No, mi amor, de verdad, a mí lo que me encanta es esta pancita de ella. Tú hoy no tienes chance conmigo. ¿Lo ves? Pero, ¿qué le dije a esta con esta barriga y pegada ahí? Eso es lo que tú no sabes. Mi amor, entonces, vamos. Vamos. Tengo muchas ganas. Nachi, tú crees que esa barriga te va a durar toda la vida, pero pronto eso se te va a acabar. Y todos los clientes van a ser míos. Ay, no, pero es que de verdad que yo estoy bien feliz. Es que me ha ido tan bien. Y bueno, ¿cómo no me va a ir bien con esta barriguita que es de la suerte? Es como mi amuleto. Yo debería ponerle así, amuleto. Ay, sí, a mí también me ha ido muy bien, para que sepas. ¿Sí? Sí, he hecho mucho dinero. ¿Mucho dinero? A ver, ¿cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho? ¿Mm? Bueno, ¿acaso yo te tengo que rendir cuentas a ti? ¿Quién te crees? No has ganado nada porque no me lo has dicho. ¿Quién vino a buscarte? Nadie, Alicia, nadie. Mira, yo tengo mucho dinero. Lo que pasa es que también he gastado. Yo me imagino que gastaste. Nada más lo que ganaste, ¿qué será? $20. Claro que no. Sí, claro que no. Ay, mira, es que de verdad, qué risa cuando te vi suplicándole a Jan. Yo no le supliqué. No le suplicaste. Ay, Jan, yo también puedo darte servicio, quien te viera. Ay, sí, si Jan es un pobre loquito de la calle, ese ni tiene dinero. Yo solamente lo dije para molestarte. ¿Para molestarme? ¿Cómo me vas a molestar? Si Jan espero fue por mí. Bueno, porque él tiene mal gusto. No tiene ningún mal gusto. Tú estabas ahí toda desesperada, de verdad. Mira, qué pena. Te voy a dar un consejito. Deberías pensar qué vas a hacer después para ganar dinero, porque esa barriguita no te va a durar toda la vida. Mira, mi amor. Los hombres vienen a buscarme es a mí. Solamente que les gusta un poquito más la barriguita, pero vienen a buscarme a mí. Sí, claro. Yo me imagino. Mira, para que te vayas enterando, que yo voy a hacer mucho más dinero que tú. Solamente has tenido suerte porque yo estoy junto a ti. Porque está... Si eso fuera así, pues a ti te estaría yendo mejor que a mí, ¿no crees? ¿Y a quién le está yendo bien? Ya, eso es porque los hombres ahorita tienen un ataque de paternidad y ahora todos quieren ser padrastros. Ay, ¿ahora qué me vas a decir? ¿Que te envidio? ¿Cómo yo te voy a estar envidiando a ti? Pero me tienes mucha envidia. Mira, ¿por qué te voy a envidiar? Porque los hombres hacen fila y me esperan horas. Es a mí porque me pagan el doble de lo que yo cobro. Sería absurdo tenerte envidia. Yo te voy a decir una cosa. A ver, toma, para que te comas un heladito, porque si mal no recuerdo, en estos días te dejaron plantada y te quedaste como una estúpida esperando el helado. Ay, no seas mentirosa, a mí nadie me dejó plantada. Yo no necesito este dinero. Mira, Alicia, menos mal que no estás embarazada, porque ese muchachito te hubiese salido con la boca abierta, como su mamá. Ay, qué rabia, Naye. Esa barriga no te va a durar mucho tiempo. Naye, mire quién llega al Monopolio ahora. Ay, Alicia, ya. No malgastes tu saliva conmigo. Espera que llegue uno de mis clientes. ¿Uno de tus clientes? Ay, mamita, ya te dejaron botada porque ya tuviste a ese bebé. Claro que no, ya vas a ver, ya vas a ver. Solamente espera. Ay, Naye, por favor. No es una sorpresa que te hayan abandonado porque te querían solo por esta barriguita. Ah, bueno, pero es tu culpa. Es tu culpa porque tú me estabas diciendo a cada rato con un fastidio que la barriga y que la barriga. Ahora todo esto es tu culpa. Ay, yo tengo la culpa de que hayas seguido el ciclo de la vida. Esa barriga te iba a durar más de 9 meses. Yo no te voy a contar de eso, mamita. Yo te dije, la barriga no te va a durar toda la vida. Espera que vuelva a salir embarazada para que veas. Ay, sí, vas a andar con la barriguita y que luego te vas a embarazar de nuevo y de nuevo y de... Ah, no creo. Mira, ahí viene uno de los clientes y me va a preferir a mí. Eso veremos. Ay, mi amor, tenía tiempo sin verte. Hola, Jan. Regresaste. Sí. Pero, mi amor, ¿y cómo está tu barriguita? Ah, bueno, mi amor, lo que pasa es que ya, pues,
Ya di a luz, pero mira, no te preocupes que el bebé es tranquilito, ese no llora ni nada. No llora, si se la pasa llorando. No seas mentirosa. Mentira, mi amor, mentira. Pobre criaturita. Naye, tú me vas a disculpar, pero tú me gustabas a mí era por tu barriguita, de verdad que me excitaba mucho. Así no me gustas. Pero es que igual sigo siendo yo. Aunque... viéndolo bien, para ver, mi amor, pero tú estás bien rica. Riquísima. Sí. Bueno, Naye, yo creo que por ahora me voy a quedar con ella. Por ahora y para siempre. Sí, porque de verdad que así no me gustas. Vámonos, mi amor. Vámonos. Eso no puede ser. Se supone que tú eras de la suerte, que tú eras mi amuleto y... ay, ahora solo me traes desgracia, no tengo dinero y no sé qué voy a hacer contigo. Ay, lo siento, bebé, pero... mira, yo... ay, yo te voy a tener que botar. Mija, ¿qué vas a hacer? Señora... ¿qué hace aquí? No, yo vivo aquí, pero ¿qué vas a hacer tú? Mire, tengo muchos problemas, ¿sí? Que usted no entendería. Pero, ve, hija, si son los hijos son una bendición, no cometas un error. Mira, yo tanto que le he pedido a Dios por yo tener una familia, un hijo, y no he podido. No vayas a hacer algo que después te arrepientas. Señora, pero es que yo nunca he sentido ese amor de madre, ni nada por el estilo. Yo cuando estaba embarazada me iba muy bien. Mira, yo trabajaba en la esquina, pero ya no. Ya nadie me quiere, no me buscan. Prefieren a otra. Pero bueno, hija, pero ¿por qué no buscas ayuda? Mira, yo te puedo ayudar. A ti, a tu bebé. ¿De verdad? Claro. ¿Y cómo haría eso? Mira, yo tengo una pequeña empresa y yo te puedo dar trabajo ahí. ¿De verdad haría eso por nosotros? Claro. Tú me ayudas, yo te ayudo con la bebé y así estamos todos contentos. ¿Te parece? Sí, y la verdad es que sí me gustaría cambiar, pues yo... ya yo no quiero llevar la vida que llevaba, yo quiero hacer las cosas bien y bueno, aprender a quererlo. Claro, hija. Dios me está dando la oportunidad a mí y te la está dando a ti también. ¿Te parece? Gracias. Vente conmigo, ven. Señora Canillo, quería agradecerle por todo lo que hizo por mí y por mi hijo. De verdad que sin usted, nuestro destino y el de él hubiese sido totalmente diferente y estaré toda mi vida agradecida con usted. No, yo más bien le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino y a tu bebé tan bello, porque tanto que yo le pedí a Dios un hijo y ahora tengo una hija y un nieto. Muy bendecida estoy. Mire, le voy a decir algo. Antes de que nos encontrara yo... no sabía el significado y el valor de muchas cosas. Y pues no sentía que tenía nada, no sentía miedo a perder nada. Y pues justo ahora lo único que no quiero perder es a mi hijo y a usted, señora Cani. De verdad ha sido como una madre para mí, se lo agradezco mucho. Y yo te, bueno pues, feliz. Yo feliz de tenerlos a ustedes. Y bueno, como me decía mi madre, quien tiene un hijo lo ama, pero más quiere a su nieto. Y bueno, mi madre no pudo sentir eso, pero yo sí. ¿Y qué tal si te pones a estudiar ahora? Mire, la verdad sí estaba pensando en eso y se lo quería comentar. La verdad que me gustaría mucho estudiar. Bueno, ¿y qué te gustaría estudiar? Aún no lo sé, pero puede ser tal vez contabilidad. Lo que tú quieras, mi amor, con tal que estudie. No se preocupe que no la voy a decepcionar ni a usted ni a mí. ¿Y qué tal si nos vamos a comer unos heladitos? Me parece bien.